Las que más me gustaban para exponerlas. Pues hay mariposa, hay chinches, está el sarantontón. ¿Qué más? A ver, recuérdenme, ¿qué? Mariposa. Hay sílfidos. Hay sílfidos también. Está una mantis religiosa. Espectacular, no dejen de ver esa foto, está preciosa. Sí, súper bonita. Sí, he usado hojas, he usado palos y varios elementos más. Vaya, y frutos, bayas. Menos mal que está. No, a mi imaginación. A la imaginación fui creando. Pues mariposas, libélulas y... Ayúdame, Rita, un poquito. Pues eso, lo que ha dicho, mariposas, arañas, gusanos, libélulas, huevos. La verdad que ella tiene mucha experiencia con el trabajo de las alfombras. Entonces, con pocas pautas que le dimos Mario y yo, pues ella, bueno, hizo unas creaciones que tienen que ir a verla. Y aparte de insectos también hiciste, ¿verdad? Piliflores, preciosas. Sí, es que cuando me lo dijo Rita de participar, que si quería colaborar con ellos... En verdad que después iba caminando por la calle y nada más que veía, miraba las hojas, miraba. En verdad que he aprendido un montón. De verdad que sí que estaba totalmente, pues como dice Mario, virgen. Te engancho. Porque no hagan, yo como que no miraba las plantas, no lo sé, pero ahora de verdad que casi me fijo más, no lo sé por qué, pero en verdad que ha ayudado. Sí, exacto. Pues sí, la he visto de otra manera, fíjate, veo ahora pues más posibilidades con la naturaleza, que puedas hacer muchas más cosas. No, lo único es el ruidito cuando... Eso es lo que no me desagrada un poco, ver más nada. Son refugio. Yo lo que quería plasmar en esta exposición con las compañeras, un poquito el amor que tenemos hacia la naturaleza en general y hacia los bichos por mí en particular. Para mí son importantísimos dentro de mi profesión de la jardinería. Sin los bichos no seríamos nada. Las flores estarían ahí para la belleza y no durarían mucho. Gracias a los insectos, pues podemos tener lo que siempre decimos, Juan Carlos, alimentos, nos pueden librar de muchas enfermedades. Muy bien. Lo que pasa es que aquí en Canarias tenemos muchos bichos que han formado ya plagas y porque han sido introducidos por la agricultura, pero en realidad cada bicho en su entorno pues es un don, algo positivo para la naturaleza. Claro, Juan Carlos, es lo que yo digo, he aprendido bastantes cosas en este poquito tiempo que hemos estado, he aprendido bastante sobre la naturaleza. Sí. Estará hasta el día 31 de este mes de mayo y en medio de estas fechas coincide que el día 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica y entonces, pues bueno, pues coincidiendo con ese Día de la Diversidad Biológica y con esta exposición, pues esperamos que muchos niños y niñas escolares y también público en general se acerquen a la biblioteca a visitarla, ¿no? Hola. Vengan pronto a la exposición. Vamos a estar hasta el 30 de este 31. Van a disfrutar del mundo de los insectos, tan importante para nuestra biodiversidad. Y van a salir con otra idea, ¿verdad? Sí, totalmente diferente de lo que habían pensado. Sí. Uh-huh.